7 de junio del año 2022. Estamos en la mitad del año. ¿Y qué mejor día para revisar el Bitcoin que el día de hoy y en este momento, ¿no? Fíjense. Antes de continuar, quiero hacerte la advertencia que te hago en cada uno de estos videos. Estos videos no están diseñados ni remotamente con la idea de que tengas alguna idea de inversión. Esto es sencillamente un video con fines formativos para ayudarte a entender cómo se mueve el precio. ¿No? Dicho esto, pues es necesario que entiendas que el precio no deja cabo suelto. El precio telegrafía lo que va haciendo a través de una estructura. O sea, si con solo trazar dos líneas, una línea de techo y una línea de soporte, pues te darás cuenta que el precio va dejándote rastros de un techo y te va dejando rastros de un posible piso. Y que si tú respetas lo que te va diciendo el precio, pues vas a ir viendo cómo el precio comienza a hablarte y te comienza a decir hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar y cómo se debe estar entendiendo los movimientos de este activo. Fíjate, ahora estamos claramente, pues no es un secreto que estamos en una tendencia bajista, estamos en una tendencia bajista, que el precio logró superar el eje del canal, el eje de volatilidad del canal, y que eso produce una caída del precio. Ahora, si te das cuenta, pues el precio dejó un piso, lo valido aquí, lo valido aquí, lo valido aquí, y ahora estaría, como decimos algunos, en tierra de nadie. O sea, el precio necesita tocar un piso sólido, para que pueda producir un tipo de movimiento de contracción alcista, como de este tipo, ¿no? O sea, el precio cada vez que llega a esta zona, pues rechaza ese nivel y produce un movimiento contrario a ese piso. Ahora, fíjate lo siguiente. El piso sólido está entre la zona de los 16.000 a los 15.000 dólares. Eso quiere decir que cuando llegue a la zona de los 15.000 dólares se va a disparar, que terminó el movimiento bajista. Pues no. Nosotros tenemos un movimiento interno. Este movimiento interno, esto, pues si te das cuenta, tiene una estructura similar a la superior. Es lo que nosotros llamamos, los analistas de precio llamamos fractal. ¿Por qué? Porque él imita, solo que en un tramo más pequeño, la estructura principal de la tendencia. Es decir, aquí valida aquí, valida aquí, valida el piso, aquí también validó el piso, aquí volvió a validar el techo y se desploma. O sea, que el precio pudiera estar viniendo a validar el cruce del piso del fractal y el piso de la tendencia principal. Ese cruce produce un muro de contención. Ese muro de contención va a producir una reacción del precio, una reacción contraria al precio, o es lo que debería estar dándose. Claro, siempre está la posibilidad de que lo rompa, ¿no? Algún evento, alguna noticia, alguna cuestión de esta puede producir que ese precio se rompa. Sin embargo, ahora estamos esperando que el precio venga a esa zona. ¿Cuál es esa zona? Pues la zona de, a mi modo de ver, yo lo veo más en la zona de los 16.000, 15.000 dólares, ¿no? Por ser una zona donde están cruzadas con mayor claridad las dos líneas de piso. O sea, esta del fractal, voy a cambiar el color para que la puedas ver con claridad. Esta,
es una zona de piso importante porque es un fractal y, por supuesto, la principal que tiene una mayor jerarquía. Ahora, vamos a plantear posibles escenarios. Primer escenario, el precio llega a esa zona, se devuelve, valida el techo del fractal y pues produce una nueva expansión bajista. Esta vez pues, estaría buscando la zona de los 10 mil dólares, de los 10 mil dólares por Bitcoin, para luego volver a validar el techo y producir un nuevo impulso bajista. Todo esto es el escenario 1. Eso puede estar pasando y es lo que debemos asumir hasta este momento, porque es el fractal que estás operando, es lo que tú estás viendo ahora que está sucediendo, ¿no? Luego viene el escenario 2. ¿Cuál es el escenario 2? Pues que se produzca un rechazo de este piso igualmente, porque el precio no se va a devolver porque sí. Él tiene que atar caos y el caos está en este piso. Rompe el techo que representa el eje del canal, lo valida como piso y viene a enfrentarse al techo de la estructura principal. Desde ahí, pues, un nuevo movimiento de expansión bajista debería estar, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que debería? Porque siempre está la posibilidad de que rompa ese techo. Siempre está la posibilidad de ese techo. ¿Dónde estaría ese techo? Pues estaría ubicado en la zona de los 34 mil dólares. Ahora, vamos a suponer que se da el escenario 2. Vamos a suponer solo que se da el escenario 2. Vamos a poner nuestra herramienta de FIBO justo en la zona donde decimos que puede haber un rebote y vemos que en esa zona, justo en esa zona, tenemos una zona de negocios de Fibonacci. O sea, el precio puede llegar a esta zona, venir a validar esto y desde ahí producir también un nuevo movimiento de expansión y esta vez con una aceleración muchísimo de mayor poder, porque estaría iniciándose una nueva expansión de la tendencia principal. O sea, estaríamos viendo un movimiento, disculpen el perrito, chicos, de estas características. Un movimiento con estas características que vemos aquí. En cualquiera de los casos, pues, te puedes dar cuenta que seguimos viendo como un posible escenario una llegada al piso de los 7 mil dólares. Nosotros no decimos los 7 mil dólares solo porque nos da la gana. O sea, tenemos una estructura que nos da ese piso como un piso sólido, porque es justo ahí en ese piso, en este gráfico, no tengo el histórico para ponerte el piso, pero si tú te das cuenta, al comienzo de la historia del Bitcoin, produjo como un canal y el techo de ese canal, pues, está justo en esa zona entre 6.500 y 7.000 dólares, ¿vale? Como siempre les digo, es un honor y un placer trabajar para ustedes y espero que este corto video pues les haya sido de utilidad.